Era Susana, ¿verdad? ¿A dónde puede ir tan temprano, Felipe? No te preocupes, Ana. Hoy es domingo. Pépelo, pépelo, pirón, pum, pum. Felipe, nos hace falta más nata. Sí, sí, ya lo sé, gracias. ¿Te has despertado? ¿Por qué no lo has seguido? Sabes de sobra que para eso estamos aquí, ¿se te ha olvidado? Así que no te vuelvas a dormir. Mira quién habla, tú duermes como un tronco. ¿Pero por qué no me has despertado? Te voy a dar la vuelta para seguir durmiendo. Para lo pequeños que sois, maulláis mucho. No es culpa mía si luego se pierde y se cansa. No se está quieta ni un segundo, es una niña muy traviesa. Tienes por qué preocuparte. Mira. Señora, ahora voy. Tienes que esperar un ratito, aún no hemos abierto. Sí, esperaré, mamá. ¿Eh? Hola, papá, ¿qué tal estás? ¿Eh? ¿A quién llamas papá? Uy, perdone usted, pero si no le importa, quisiera hablar con ese señor. Ah. Felipe, esta joven quiere hablar contigo. Ah, buenos días. ¿Qué quieres? Dale los buenos días, señor. ¡Qué valor presentarse así ante sus padres! Yo creo que no sabe lo que hacer con los poderes. Caramba, tú no te rindes, ¿verdad? Es que es muy guapa. ¿No te das cuenta de que no hay esperanzas? Oye, tú tienes que presentarme a Susana, ¿has entendido? De acuerdo, pero no hace falta que me grites ni tampoco que me estrangules. Te la presentaré. Anda, vamos, pesado. Eres muy amable, Enrique. Menos mal. No hay que perderla de vista ni un instante. Cuánto me he divertido. Ni mamá ni papá han logrado reconocerme. Oh. Adiós, eres muy guapo. Dame. ¡Suéltame, Ricardo! Las flores son para Susana. ¿Para Susana? No lo dirás en serio. ¿Pero es que tú no has sentido nada al ver a esa chica? ¿El corazón no te ha empezado a golpear en el pecho? ¿No deseas conocerla, Ricardo? Claro que quiero conocerla. Parece mentira. ¡Estoy deseando que me presentes a Susana! ¿Pero qué dices? ¿Es usted Antonio Ramírez, de Producciones Partenón? Sí, soy yo. Le llamo por teléfono, está al fondo. Gracias. Ah, mientras hablo por teléfono, ¿puede traerme otro té, por favor? Oh, sí, sí, señor. Diga, Ramírez al aparato. ¿Cómo? ¿Cuántos años llevas trabajando de representante? Muchos. Bueno, de eso yo no tengo la culpa. Si no me avisan, ¿qué quieres que haga yo? ¡Eso no es excusa! Antonio siempre tiene razón. La culpa es mía. Hola, perdona. Alfonso, por favor, conduce tú. ¿Quién, yo? Pero si solo sé llevar motos. No podemos perder más tiempo, así aprendes. Si no llego al espectáculo, será culpa tuya, Alfonso. Venga, arranca ya. Sí, sí, ya voy.
Raquel, esto es un suicidio. Que Dios me ayude. ¿Qué me dices? ¿Que Raquel no va a llegar a tiempo? Eso no es posible. Nos deja totalmente cojo el programa. Ya pensaré en algo. No me digas, ¿ahora vas a ponerte a cantar tú? ¿Soy o no soy el productor? Antonio, es algo que empiezo a dudar, ¿sabes? Susana, ¿qué te parece si volvemos a casa? No, espera un minuto. Ya, casi no sabe hablar, solo dice, no, espera un minuto. Ay, cuántos problemas. ¿Oh? Perdone, señorita. Me parece que este encuentro casual va a traer cola. Si tú estás de acuerdo, hoy mismo los dos alcanzaremos el éxito. ¿Cómo? Soy el presidente de Producciones Partenón. Haré una estrella de ti y hoy mismo saldrás por televisión. ¿Yo? ¿Por televisión? Oye, ¿qué te hace tanta gracia? Que es algo que me parece muy absurdo. No me tomes el pelo. Vas a comprobar que hablo totalmente en serio. Ven conmigo. ¡Oh! ¡Director! Oye, espera un momento. ¿A qué no la coges? ¿Está lista la cámara 3? Sí, ya está. De acuerdo. Usted limítese a contestar las preguntas del presentador. Él ya lo tiene todo preparado, ¿de acuerdo? No. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Todos los artistas se ponen nerviosos en su primera actuación. Tú tranquilo, todo saldrá bien. De acuerdo, voy a concretar unos detalles. Ocúpate tú de ella. ¿Qué? ¿Estás nerviosa? ¡Susana! ¡Hazlo, hazlo, que te vas a divertir mucho! ¿Y tu sentido de la responsabilidad? Sigues con los poderes, ¿verdad? Sí. De esta te acuerdas. Te avisé, ¿eh? Y ahora, señoras y señores, quiero presentarles a una debutante. Un gran aplauso. Estamos en tus manos. Es el último descubrimiento de Producciones Partenón. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Susana. ¿Susana? Ese es mi nombre de siempre. Pero también tengo un nombre artístico, ¿sabe? ¿Qué está diciendo esta novata? Me llamo... Me llamo Creamy. ¿Creamy? Uh-huh. Soy la dulce Creamy. Es un nombre muy bonito, muy original. Ante ustedes, la nueva estrella de la canción mundial, la dulce Creamy. Empieza a cantar. Oiga, que no me sé la letra de la canción. Esa chica no se sabe la letra. ¿Dónde has puesto la hoja que te dije que le dieras? Vaya, qué fallo, se me ha olvidado. De todas formas, ¿qué clase de cantante es si no se sabe la letra de una canción? No volverás a trabajar para mí. Vaya. Lo siento mucho, señorita, pero dentro del hotel está prohibido ir en bañador. No puedo cambiarme. Tengo que salir a actuar a la piscina ahora mismo. ¡Oh, no! ¡Eso arruina mi carrera! ¡Te pago para que lleves el programa! ¡Haz algo! ¿Pero qué? Papelo, pépelo, pirón, pun, pun. Dime una canción. ¡Qué horror! Estoy acabado. Solo me queda suicidarme. Espera. Increíble.
se han puesto así? No lo sé, dile. Esta vez no puedes fallarme. Tienes que presentarme a Susana. Anda, Enrique, preséntamela. Susana ha salido a dar una vuelta. ¿Cómo voy a presentártela si no sé dónde está, eh? Qué pesado. Es la chica de antes. Mire, señor, tengo muchísima prisa. Déjeme en paz o llamo a la policía. Oh. ¿Quién es? ¡Fantástico! ¡Esa chica es una mina! ¡Vamos, sácala del escenario enseguida! No sea que tengamos algún problema con esa chica. ¡Vamos! Ya voy. ¿Se han quedado todos quietos? ¡Salvada! Hola, amigos, vayamos a casa. ¿Vamos? ¡Viva Cataluña! Atención, cámara, voy a subir ahora mismo al escenario. ¿Para qué? Hemos terminado. ¿Qué? Hay que ver lo cansada que estoy. Si llego a saber qué era así, no lo habría hecho. ¿Por qué te quejas? Has cantado muy bien. Pero me he quedado agotada, no puedo más. ¿Por qué no cogemos el autobús como hemos hecho para venir? Porque he gastado casi todo el dinero que tenía. ¿Te lo has gastado todo sabiendo que tendrías que volver andando desde tan lejos? No pensaba que iba a cansarme tanto, pero puedes recurrir a la varita mágica, ¿qué os parece? No me estáis ayudando nada. ¿Eh? ¡Ya lo tengo! ¿Pero qué dices? ¿Vaya a buscarte? Será una broma, ¿no? Por cierto, ¿conoces a la nueva estrella de la canción, Creepy? ¿Eh? ¿La has visto en televisión? Sí, me parece muy buena. Enrique, ya no me quedan más monedas. Anda, por favor, ven a buscarme. Te aseguro que no te arrepentirás. Está bien, Susana, voy a buscarte. Dime dónde estás. Pues... cerca de un rascacielos. No lo sé. ¿Eh? ¿Y cómo voy? Antonio. Hazme enseguida una fotocopia de todos los papeles que te he dado. Sí, señor. Antonio, ¿quieres escucharme? Perdona, pero en este momento no puedo atenderte. Ven un poco más tarde. No puedes atenderme porque encontrar a Creamy es más importante que yo, ¿verdad? ¿Y si te dijera que sí? Eso ya lo veremos. Raquel, yo creo que no hacía falta que me pegaras. Oh, aquí tiene las fotocopias.
Sí, muchas gracias. ¿Cómo has podido comprobar mientras estaba cantando había una interferencia? Quizá por algo que ella llevara. Todo funcionaba perfectamente. Me parece muy extraño que nuestro equipo haya dejado de funcionar precisamente cuando Creamy cantaba y también que desapareciera del escenario sin que la viera nadie. Aquí hay algo que no sabemos. Antonio, si quieres que te dé mi opinión, a mí me parece cosa de magia. Buena idea. La magia del espectáculo se llama la dulce Creamy. La verdad es que esa chica puede ser nuestra gallina de los huevos de oro. Desde que terminó el programa, la centralita está bloqueada. Sin duda, esa chica ha tenido un gran éxito. Hemos presenciado el nacimiento de una estrella que con un poco de suerte puede llegar a convertirse en la gran figura de este siglo. Pero, Antonio, lo único que tenemos ahora es una estrella errante. A una gran estrella se la reconoce donde quiera que esté. ¿Susana? Susana, ¿dónde estás? ¡Aquí está! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Susana, contesta, Susana. ¿Pero dónde se habrá metido esta pesada? ¿Eh? Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí tan solo? Pues estoy... Tranquilízate. Estoy buscando a una persona, a una amiga. ¿Es tu novia? Eso ni pensarlo. Pero es una niña muy guapa, ¿verdad? ¿Pero qué dices? Ni por asomo. Uy, se me olvidaba. Tengo prisa, debo marcharme. Oye, espera. ¿Volveremos a vernos? Digamos que si sigues siendo amigo de esa chica, tal vez volvamos a vernos. Adiós. ¡Yuhu! El idiota de Enrique no me ha reconocido. ¿Tú crees? Susana, ¿pero dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes. Llegas tarde. ¿Pero qué dices? He venido aquí solo para recogerte. Llegas tarde y mi madre me regañará por no haber llegado antes. La culpa es tuya. Si estás aquí es porque tú has querido. Oye, ¿tú también has visto a Creamy por la televisión? ¿Qué te parece? ¿Eh? Bah, no tiene nada de especial. Porque tú no sabes apreciar ciertas cosas, pero es fantástica y he tenido suerte porque acabo de verla en ese parque. Ya te dije que no te arrepentirías de venir. Ya lo creo. Creamy, siempre Creamy. ¿Es posible que no piense en otra cosa? Por cierto, jamás adivinarás lo que Creamy me ha dicho. No me importa y cállate, que estoy de mal humor.